La cultura y el deporte en comunidades rurales, en completo rezago por el abandono de las autoridades, señala Nelson Velázquez González, presidente de la Fundación Multideportiva y Cultural SUCUM, en Otompe Blanco, al considerar vital su impulso en las zonas marginadas para alejar a los jóvenes de los vicios y la delincuencia. Precisamente uno de las deficiencias o de lo lejano que puede ser el apoyo de las autoridades es en las comunidades. Sí, tienen que implementar o tienen que conseguir recursos propios para poder acercarse y tener participación deportivamente y culturalmente. Emprender estas acciones permite desarrollar las habilidades de los jóvenes de escasos recursos en las comunidades e incorporarlos a la vida productiva y creativa. Hay temas culturales, hay grupos culturales en las comunidades, así como hay grupos deportivos, hay grupos culturales en las comunidades, en las alcaldías de nuestro municipio que necesitan esa participación y darse a conocer aquí en el capital. Esta fundación es totalmente en campo, es picar piedra, es buscar el recurso, buscar a la gente que nos pueda apoyar para poder llegar ese recurso a los deportistas y a los grupos culturales que lo necesitan. La fundación, nacida hace 6 años en Quintana Roo, tiene el compromiso de trabajar en las comunidades generando un verdadero cambio y que no solamente exista acceso a los clubes deportivos o gimnasios para desarrollar sus habilidades y de esa manera tener una sociedad con valores y herramientas para afrontar la problemática que se vive con la delincuencia. Para Notivisión, Rosy Dorado.